Hace un año en General Viejo corrieron más de 230 personas la segunda edición de esta competencia de atletismo, que busca recaudar fondos para destinarlo a obras de mejoras en el templo católico. Sin embargo, en la organización dicen estar preocupados, pues tenían la intención de convertir esta carrera en la más importante del cantón de Pérez Celedón, pero su tercera edición solo contó con 150 participantes. Lastimosamente, decreció, digamos, la carrera, ¿verdad? Llegaron como 150 competidores, el año pasado fueron 230 y resto, pero la verdad es que estamos bien contentos porque yo creo que es importante que la gente que viene y que le saca el tiempo y que cree en el proyecto, están aquí y hay que tratarlos de la mejor forma posible. Ni la música, ni las clases de baile y estiramiento al final de la competencia fueron suficientes para que más personas llegaran a correr. Ante este panorama, ¿qué deben mejorar? Es una buena pregunta porque fíjate que yo creo que en organización, o sea, tenemos un gran equipo de trabajo. Hoy estuvimos sobrados de tiempo, como dicen, porque, y eso estábamos hablando hace un rato, de que nos ha ayudado tanto la experiencia, que ya este año fue más tranquilo, hicimos las cosas más fluido, más rápido, más sueltos en todo aspecto de la palabra, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿qué queda ahorita? Tratar de promocionarlo unos 2 o 3 meses antes para que la gente pueda tener o hacer ese ahorrito. Ya en el plano competitivo, la categoría de 5 kilómetros fue dominada de principio a fin por Christopher Campos. El niño de tan solo 10 años dice estar orgulloso en lo que fue su primera competición. Me siento muy feliz y quiero seguir así. ¿Ya había competido antes, en otras competencias? No, esa era la primera vez. Dice, seguir entrenando y portarme bien para poder que me sigan dejando venir. En esta categoría, pero en dama, la ganadora fue Maritza Fernández. Ella corre hace 5 años para mantener su salud en buen estado, pero por primera vez participó de la carrera en General Viejo. Tengo más o menos 5 años de estar haciendo deporte, por salud, y siempre hago la de 10 kilómetros, la de el paraguas, la he hecho. Sí, siempre he estado en activa. No tal vez todas las carreras, pero sí he estado activa en haciendo deporte. Me encanta. Por su parte, en la categoría de los 10 kilómetros, la ganadora en femenino fue la experimentada Tatiana Chávez. Mientras que en masculino el podio lo conformaron Juan Luis Fallas, Gilberto Calderón y Johnny Fallas. Bonito, la verdad es que hay que subir, pero es un plano falso, sí cuesta porque el solo hecho de uno subir 5 kilómetros constantemente, eso cansa, pero el clima perfecto, la verdad es que aquí en Pérez Celedón debería ser por tarde a las 7, por el bien de todos, ¿verdad? Porque ya cuando empieza a correr a las 7 y media, 8 y ya calienta el sol, por supuesto que uno no rinde igual. Sí, una carrera bonita, bastante plana, el clima muy favorable estuvo hoy, en realidad sí, se puede decir que el clima ayudó bastante a hacer un buen papel, y pues sí, contento con el segundo lugar, bueno, primero en mi categoría, máster, veníamos bien ahí, compañero Juan Luis me jaló muy fuerte, bueno, ya yo venía ahí un poco acelerado, no pude recuperar bien para volver a llegarle, pero ahí pude mantenerme en esa posición y cerrar siempre en el segundo lugar de la general. Para la cuarta edición, los mismos atletas recomiendan a los organizadores abrir más categorías y así más personas se animen a competir en la carrera cuya intención es mantener en perfecto estado la iglesia del pueblo.